Hola a todos, yo soy Cecilia Verón, encargada de la Gerencia de Oficios y Cultos de la Fundación Difunta Correa. En el Día de los Museos los queremos invitar a conocer el proyecto del Museo de la Fe, rumbo a un ecomuseo, y los vamos a hacer conocer un poco este espacio y las personas que están detrás de este proyecto. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata este espacio, la historia de este lugar? Bueno, acá los encontramos en la capilla número uno, el mausoleo o la tumba de Deolinda, llamada comúnmente. Esta capilla fue donada por Flavio Ceballos, gracias a un milagro que la Deolinda le realizó. Él venía con un arreo de 500 cabezas y se le perdieron en una noche tormentosa. Él al ver con un relámpago la imagen que decía Difunta Correa en una medalla, él le pidió a esa ánima, porque creía fielmente en los difuntos, que le ayudara a encontrar su ganado. Al otro día en la mañana, en una quebrada cercana, él encontró todos los animales. Entonces, en agradecimiento, decidió, le prometió que iba a construir esta capilla, aproximadamente de entre 1898. Desde ahí que muchos fieles traen sus donaciones de todo tipo, desde prótesis, autos, todo. Un agradecimiento a todos los milagros que ella hace. Soy Marcelo Galván, encargado del mantenimiento de las plantas. La idea es que se mantengan bien para cuando vengan los visitantes se vean bien mantenidas, bien verdes. En su momento esto era un cementerio, porque al estar el cuerpo de Deolinda acá, todos los fieles ya enterraban a sus seres queridos. A sus seres queridos. Uh-huh. ¿Y más o menos se acuerda el año? Y ya aproximadamente en 1865. Si nos comentaban los vecinos que este espacio ha sido un cementerio, donde la gente del pueblo de Vallecito enterraba a sus familiares. Y que bueno, cuando ocurrió lo del milagro, encontraron
la cruz de la Diolinda Correa. Sí, sí, así fue. Fue por eso que se levantó la capilla en su momento, la primera capilla, y después con los terremotos y todo eso se cayó y las nuevas administraciones la han vuelto a levantar. Después se han ido construyendo todas las demás capillas que hay, la capilla estudiante, del camionero, de novia, del deportista. Y actualmente se está trabajando en un proyecto para dejar la capilla esta más antigua en su estado original. Soy encargado acá del cuadro de capilla. Todas las donaciones que bien sea que lleguen de casita, vestidos, autitos, yo me encargo de acomodarla en cada capilla. Para que estén bien organizadas y cuidadas al mismo tiempo. Mercaderías también entran, también tenemos depósito de eso, de autos, de bicicletas, de motos, que eso en un momento, si me quieren acompañar, yo les enseño y para que ustedes alcancen a ver todo eso. Acá es el depósito de bicicleta. Tenemos por todos lados bicicletas nuevas, bicicletas viejas, antiguas, de carreras, de famosos que han venido y han donado acá. Que tenemos otro de motos y tenemos uno de ropero y tenemos otro de camiseta de fútbol y otro de vestimenta todo en militares. Recibimos camisetas de un montón de jugadores de todos los equipos que le hacen promesa a la difunta. También tenemos un ropero, que eso donan la ropa a la gente, que también las hemos empezado a hablar a Cáritas para que vengan las busque y las pueda dar a la gente que necesita. Tratamos de cumplir. Bueno, como les quería contarles, este es uno de los dos depósitos que tenemos con motos, que hay aproximadamente 400 motos, que son las que han donado, y la gente que viene tiene promesa. Bueno, y en el otro depósito tenemos otro par de motos más, que se le han donado un par de famosos también.
Bueno, soy Emilio Vargas, el capataz acá de la Fundación Vallecito. Este lugar se limpió, los empleados acá de la Fundación, para que estos vehículos sean recondicionados algunos. Todos estos vehículos son donados por la gente. También tenemos camiones, hay camionetas. El sentido es de que estén en condiciones para poderlos exhibir también. Buenos días, soy Javier Suarte, administrativo de la Fundación Difunta Correa. Y a su vez también encargado de ordenar todas las donaciones de los promesantes que van a ser depositadas en el museo. Como pueden ver, tenemos dentro de todo lo más importante que hay, la camiseta de Messi traída por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, que y a su vez también tenemos la vitrina de deportes, que dentro de está la de Marcelo Gallardo de River, de la selección, una camiseta de Maradona autografiada, como así también de Ruggeri, varios deportistas famosos, no solo de fútbol, sino también de motocross. Y también tenemos las diferentes vitrinas que se han ido organizando, donde tenemos en esta elementos musicales, todo lo que es música. Después tenemos lo que es de armas, de militares. Tenemos también motos nuevas que han sido donadas también por un comerciante, ya sea por alguna promesa. Y tenemos todo lo que es la parte de muñecas de porcelana en esta vitrina. Y después tenemos esta parte, son trajes de Oriente. Tenemos también lo que son vestidos de fiesta, de 15. Tenemos tapados. Tenemos lo que esta vitrina, que es de platería, como pueden observar. Y después tenemos la toalla de Sandro, que fue donado por su señora cuando estuvo hospitalizado en el Hospital de Mendoza. A su vez también tenemos los guantes de Nicolino Loche y el pantalón de Monzón. Después tenemos réplicas de camiones que les han sido donados a la difunta porque ella es protectora del viajante. Y a su vez también tenemos otra vitrina que es referida a los gauchos, que son muy devotos de la difunta, para luego irnos a lo que es el poncho de Flavio Ceballos, que él fue el que encontró la difunta Correa y fue el primero que le hizo la gruta allá arriba del cerro. Cuando se le perdió los animales en lo que es la cuesta de las vacas, le hizo un pedido para hacer la gruta, que le sin encontrar a los animales, uno de los nietos de él, de Flavio Ceballos, le hizo el obsequio del poncho original de él al gobernador José Luis Fioja. Y él lo donó a la difunta porque era el lugar donde tenía que estar. Soy Fabiana Maldonado. Trabajo aquí en la tienda, que es la tienda oficial de acá del santuario. Y bueno, tenemos para ofrecer, o sea, para las personas que son creyentes, hay capillas, o sea, lo que más se vende son grutitas de la difunta.
para el auto, son el que llevan siempre la gente para poner en el auto. Entonces le hemos armado con una estampita, que es lo que ofrecemos también para la gente, para que lleva también de recuerdo a familiares. Así que también le hacemos entrega de una velita para que prenda, que la gente prende como agradecimiento por todos los pedidos que le hacen, y más en este tiempo de pandemia, así que ahí les ofrezco unas velitas. Contarles que este lugar donde está la difunta tiene aproximadamente 200 años, se estima esa cantidad de tiempo. Llega acá donde no había agua y bueno, ella muere de sed. La difunta no es que no conocía las aguadas, ella conocía todo este campo, estos cerros. Y bueno, las aguadas desde acá, la difunta no estaba tan lejos. Son varias y no todo el año las vertientes brotan agua. Hay épocas en el año que merma y secan. En mi caso particular, nací acá en La Difunta, en Vallecito. La quiero mucho a La Difunta porque creo que estoy acá por ella. Mi fe es grandísima. Y la misma devoción que yo le tengo y que yo le admiro cada vez que veo llegar la gente cumpliendo su promesa, el que viene en bicicleta, el que viene caminando, el que viene de a caballo, el que te dice vengo de lejísimo pero llego, eso como que nos alimenta más la fe aún a nosotros mismos y nos satisface. Creo que todos los oriundos de Vallecito le debemos agradecimiento y la queremos, la amamos.